Bueno, y hablamos de tradiciones, y una tradición que se viene celebrando hace años también en Marbella es el Bouillulé. Es una fiesta, bueno, francesa, pero que bueno, que a nosotros nos encanta todo lo que sea bueno, pues aquí también lo tenemos en Marbella. Y una de las personas que sabe mucho de ello es también doña Remedio del Río, que ha sido una de también de las pioneras en traer esta fiesta aquí a Marbella, y por supuesto Dominique, que es francesa y que es de la Alianza también francófona y que nos transmite muchísimo. Así que buenas noches a los dos, Dominique. Sí, muchas gracias. Sí, alors es una fiesta muy tradicional en Francia, de festar la llegada del Beaujolais Nuevo. Alors, este año, yo quiero decir que este año el Beaujolais está muy bueno, está reconocida muy bueno por todos los especialistas del vino en Francia. Dice que es un año excepcional y que este Beaujolais va a gustar mucho a todos. Y es un bueno embajador de la Francia. Doña Remedio, una persona que ha viajado muchísimo, una persona culta, muy leída y que sabe mucho de este tema, así que me gustaría, doña Remedio, que me hablase de esta tradición. Bueno, te diré una cosa, que aunque ha habido muchos intentos de hacer el Beaujolais y antes salía en Puente Romano, realmente el Beaujolais ha tenido la suerte de encontrar a Marie Dominique para que haga tradicional anualmente para la Alianza Francófona en España. Es que como ella ha hablado tan español, yo en vez de decir el Beaujolais Nuevo, yo voy a decirle Beaujolais Nouveau. para darle una chance. Y yo le agradezco mucho a Miri Dominique que cuente conmigo para muchas cosas, que sea mi amiga. Y además puedo deciros que es una mujer tan pragmática que lo que esté en sus manos seguirá para adelante. Y tenéis que poneros atentos porque este año tenemos que llegar a los 50 miembros de la Alianza Francófona en España, pero seguro. Y ese día celebraremos con Beaujolais Nouveau o lo que nos queda. Muy bien. Bueno, doña Remedio siempre está haciendo cosas bonitas y me gustaría que me adelantase también sus proyectos, porque todo es por algo. Y doña Remedio, ya que no la vemos, digo, a breve últimamente, yo había aprovechado, doña Remedio, que me adelante pues esos proyectos que tienes entre manos. Pues mira, hay una serie de proyectos en los cuales siempre cuento con Marie Dominique. Por ejemplo, el miércoles 27 tenemos una reunión en casa y un almuerzo, porque viene el gerente y todos los importantes del Patronato Botánico, porque hemos preparado que se va a firmar un acuerdo entre el Patronato Botánico y el Club de Jardinería de la Costa del Sol. Lo firmamos y desde aquí invito a todo el mundo que quiera a las 11:30 del día 30 en La Concepción. Vosotros sabéis que el presidente del patronato es el alcalde y yo soy la presidenta desde la muerte del Club de Jardinería, desde la muerte de María Salimanca, la condesa Laris. Y vamos a hacer una cosa muy importante: hay una conferencia del mejor arqueólogo de plantas y además presidente del Botánico de Granada, José Tito. Y entonces nos va a dar la conferencia y vamos a impartir una serie de cosas y espero que María Dominique, creo que no, porque está en la parte importante en París con la cena de gala de la Alianza y yo debido a esto no puedo ir, pero sé que estaremos representados por ella, tanto la parte francesa como la parte española. Y aquí tenemos otra amiga mía de hace, antes de ayer, pueden ser 40, no más, 50 años, no tenemos 50 años, que es Elena Ohio, que además fue cliente de mi padre en Lanjarón, o sea, que yo la conocí cuando yo no tenía ni idea de que se podía tener un novio. Bueno, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Pues me agrada mucho y es curioso porque aunque es una tradición francesa,
no sé cuántas nacionalidades se unen a este evento y además con gran éxito, porque creo que estaba completo, no había ya para ni una plaza más, ¿no? Exacto, estamos muy contentos de celebrar esta fiesta tan bonita que se celebra en toda Francia y estamos con todos los amigos para hacer todo lo que podemos hacer, ayudar y todo. Muchas gracias. Enhorabuena por todas las cosas que hacéis, mujeres aquí al poder, mujeres maravillosas, como Dominique que habla de los animales, las plantas y el buen vino, ¿sabes? Es muy importante, así que enhorabuena y que se siga celebrando todas las tradiciones. Gracias. Muchas gracias, Serena. Gracias a ti, guapa.